Oye, ¿cuántos capítulos habéis grabado? En verdad es una hora y media o dos horas lo que dura la novela. Que lo hemos hecho en una especie de película, pero la vamos a subir al YouTube por capítulos de 10 minutos. O sea, que todavía no, la gente en casa todavía no se puede ver. Son 12 capítulos. 12 capítulos. Pues bueno, la habéis dado mucho, porque yo estoy escuchando ya de esto de la novela un montón, ya mucho tiempo, lo cual le estáis dando mucho bombo y todavía no, no ha ingresado en esa red social o bueno, en ese... No, porque nos van a hacer una premiere en una discoteca en Blanca, en discoteca Numu, y entonces estamos esperando a hacerla para ya poder empezar a subir los capítulos. ¿Cuándo va a poder ser, para que la gente lo sepa? ¿Cuándo, fecha arriba, fecha abajo? ¿Cuándo fecha, esperáis que fecha sea todo no esto? Tenemos, porque como estamos empezando a montarla ahora mismo, así fecha, yo creo que unas dos semanas... ¿De dos semanas o un mes? O así. De dos semanas. Bueno, para Navidad, ¿creéis? Estamos a día uno. Sí. Yo creo que sí. Oye, y en un futuro, si tanto os gusta el tema de la interpretación y estáis poniendo tanto empeño, ¿os habéis planteado llegar un poquito más lejos? Ojalá, a mí me encantaría, la verdad. Sí, es claro que te lo planteas. Y por parte vuestra, que sois hermanos, ¿qué piensan en vuestra casa? Pues están encantados. Mira, vaya niño más peliculero. Siempre peleándose. Se ha apuntado ahora también ella en la novela, en los últimos capítulos, se apunta también ella. Le ha dado envidia y se apunta ya también mi madre. La verdad que es curioso. Oye, ¿cuánto tiempo tardasteis en grabar esta hora y media, dos horas, en todo? O sea, ¿habéis grabado? ¿Solamente habéis quedado los domingos? Hemos estado seis meses quedando casi todos los domingos, cuando podíamos, porque la mayoría trabajamos y todo eso, pero sí todos los domingos quedábamos durante seis meses. ¿Durante todo el día estabais grabando? O sea, ¿no os tiráis todo el domingo? Prácticamente sí. Jesús, bueno, contarnos ese final también. No, hombre, ¿cómo nos van a contar el final? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde lo han hecho? El final, solamente el sitio, el lugar. Es el Totano. En la Santa de Totano lo hemos hecho. Nos fuimos allí, este domingo. Ah, ¿fuisteis este pasado domingo? Sí, pasando frío, pero ahí estuvimos. Ella bueno, pero ya sabéis que los actores... Ella recién casada, que se casó el sábado, y domingo nos fuimos a grabar. ¿Pero en la vida real? Sí, la vida real me casó. Que te casaste el sábado y te fuiste el domingo a terminar la telenovela. Pero creo que me gusta. Madre mía, estaba yo al día siguiente para grabar. ¿El marido sale en la telenovela o no sale? No. Él se mantiene al margen. No lo has conseguido convencer, ¿no? No, a él le gusta verlo. De que salga todavía. ¿Nos habías traído algo más de ellos? ¿Algún vídeo, decías? Bueno, tenemos el tráiler y luego también quiero, les he dicho que si nos pueden hacer una pequeña representación. ¡Ay, me encantaría! Un trocito de escena, lo que ellos quieran. ¿Vale? Pero el tráiler no es el que hemos visto, no lo que hemos visto ya, sí lo que estábamos viendo, ¿no? Sí, lo hemos visto ya. Ah, vale, perfecto, ok. Igual es un tráiler cambiado. Pues lo hemos visto ya y ahora, si ¿cómo, quieren... ¿Cómo va el tema ese de hacer alguna cena, puede ser? Sí, hombre. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde? Ponéis aquí, ¿vale? Nosotros nos vamos para allá y os dejamos el espacio. Ponemos por delante de la mesa. Vamos a hacer un poquito para atrás esto, Fran, ayúdame. Cuidado. Tú coges lo que quieras, tampoco lo puedo. Yo quito esto, ¿vale? Va, venga, sí. Así, no da la espalda mirando. Ahí. Vale, pues cuando queráis. A ver, chico, bueno, pues yo voy a hacer, espérate, que voy a hacer yo el tema, ¿eh? Yo voy a dar paso. Venga, cólgate, María, siéntate, sí. Venga, vale. 3, 2, 1, bajo la misma piel, acción. Ángel, vengo a decirte que quiero que te cases conmigo. No te cases con Paola. Lo siento mucho, Aimé. No estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de Paola. ¿Cómo que estás enamorado de Paola? Paola es una maldita criada. Y yo estoy a tu nivel. Lo siento mucho, Aimé. No estoy enamorado de ti. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ángel, que se quiere casar con Paola. ¿Cómo que te quieres casar con Paola? Paola se va a casar conmigo. Y tu herencia va a ser para mí. Bueno, pues esto es... ¡Toma ya! ¡Un fuerte aplauso! Porque estamos nerviosos, yo me pongo nerviosa. Ahora, pues te tienes que acostumbrar. Ya, pero hay mucha más acción, hay accidentes. Atropello con un coche. Vamos, hay muchísimas cosas. Oye, ¿sabéis si vais a poderlo mandar, pues el bruto, ¿no? Lo que es toda la novela. Si la vais a poder mandar, yo que sé, a alguna productora. Queremos que alguien nos eche algún cable o algo para... Sí, la verdad que sí queremos. Allí, ¿eh? Vamos a preguntar, sí, llévatelo para allá. A ver, voy a empezar por la izquierda. Lo mejor de esta experiencia, de la grabación, ¿con qué te quedas? Uy, esa no la muevo. Pues me quedo con... Lo primero, porque hago lo que me está gustando, que es la actuación. Y lo segundo, estar todos mis amigos juntos y pasar el domingo pues, haciendo lo que nos gusta. Pregunta por aquí, a ver qué es lo que más les ha gustado. Sí, yo me gustaría saber, aparte de qué es lo que... Oye, ¿hay alguna curiosidad de la grabación? Porque me imagino que antes no os habéis dedicado a esto, ¿no? No. Y el tema de ponerte delante de la cámara, ¿no? Tenerte que aprender un guión. ¿Qué ha sido lo que más os ha costado? La verdad... Quitaros la vergüenza, aprenderse el guión... Aprendernoslo, porque la escena, el guión lo leíamos un ratico antes de grabar.
Entonces, lo que nos ha costado así, a lo mejor, hace un poco lo que tenemos que decir, las escenas, o también pensar dónde grabábamos la escena, qué planos hacíamos. Pero o sea, que también ha sido un poco de improvisación, ¿no? Sí. Porque mayormente es improvisación. Y tomas falsas habrán salido un montón, ¿no? Eso tiene que ser lo mejor, Hay más tomas falsas que películas. Cristina, lo más bonito de haber hecho la novela, aparte me imagino de que compartir con tus amigos y con la gente que quieres esa experiencia, con lo que te quedas. Es que yo me quedo con que me gusta tanto actuar, que me quedo con eso, con lo que estoy haciendo. Mi actuación, es que me quedo con eso. Aguantarnos, me gusta mucho. Aguantarnos un momento, vamos a conocer el tiempo que tenemos y enseguida seguimos también. Es que la Plaza de la Flor está bonita, está con el cielo cubierto, pero está ahí entre, si hay sol, pues parece que apetece más. Entre medias. La gente que quiera saber más de esta telenovela, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que meterse? ¿Tenéis alguna página de Facebook? Algún... Sí. ¿Qué tenéis? Cuéntanos. Pues buscarnos por Twenty, bajo la misma piel, y ya por YouTube también pones bajo la misma piel los del jardín. Y ya... ¿Los del jardín? Sí, que nos dicen los de jardín a nosotros. ¿Ah, y eso? Porque yo, donde yo vivo, enfrente hay un jardín y nos juntamos allí, en el sitio de reunión, esto nos dicen los de jardín. Nos conocen así. Oye, pues mira. Sí. O sea, que ya la gente que nos ubicaba, que yo os esté viendo, ya lo tienen clarísimo. Ya nos ubica. Vais a... Bueno, me imagino que no... Si tenéis previsto volver a grabar, será algo nuevo, ¿no? ¿Tenéis ya algún proyecto en mente? Todavía no. No, porque terminamos esta... Pero bueno, como que todavía no. Hemos pensado que sí queremos hacer otra, pero no tenemos la idea. Más adelante. Pero tú eres el que tiene aquí que fusionar historias, guiones y repartir personajes. Este domingo trae grabado más. Oye, pues mira, ahora si fue el día después de casarse tu hermana, sí, también puede ir este domingo. Ahora viene el trabajo de postproducción, de montarlo todo y ahora viene lo más complicado, ahora montaje. Lo más complicado. Todo eso se encarga a Jesús, que es el que lo maneja todo eso muy bien. Y hace unas escenas de verdad que impactan. Bueno. Yo he visto ya varias y están muy bien. Pues ¿sabéis más o menos a partir de qué día? Porque nos habéis dicho lo de la premiere en esa discoteca, pero ¿vais a empezar a colgarlo poco a poco o os vais a esperar a ese momento? Vamos a esperar a estrenarla allí, entonces ya poco a poco, por semana, iremos subiendo un capítulo por semana. Oye, que vamos a estar atentos a la trama de la novela, ¿eh? Y a ese desenlace. Vale. Y que si si se vuelve a hacer un cameo, tenemos que aparecer por ahí. Bueno, yo llamo. ¿Sabes? Nos gustaría ir a aunque aparecer. Aunque sea, lo grabamos aquí. Claro, oye, ¿eh? Un capitulito, un tema tal igual, aquí de repente. Oye, así para ir, ¿telenovela favorita tuya? No sé, ¿o personaje o...? Pues Rubí. Rubí es la que... De hecho, está el personaje, ¿no?, de Rubí. Sí, ahí me he parecido a Rubí. ¿En serio? Intento imitarla de la manera que puedo. Yo me acuerdo de esas de hace un montón de años y no me acuerdo muy bien de la trama, pero sí recuerdo los personajes. Cristal, cuando empezamos, ¿no? La Dama de Rosa, cuando empezamos a verlos en este país, ¿verdad? Bueno. Ahí está. Vamos a ver si nos llaman para el cameo. Pues seguro que sí, hombre. En un futuro próximo. Eso es que ha ido muy bien la telenovela. Muchísima suerte, que seguro que estéis ahí dando... el callo con la siguiente temporada y que va a tener mucho éxito. Escúchame, Jesús, que si no se te ocurre ningún entresijo, tú nos llamas, que nosotros somos un culero. Pero muchos cotilleos. María, que muchas gracias por darle la historia. Pues gracias. Y bienvenida por invitarme. A Pisto, como no pasa nada. Estoy un poco nerviosa, muy nerviosa. Nada, hombre, pues también. Muchas gracias a vosotros, porque gracias a vosotros también nos conoce la gente. Gracias a que salimos aquí, el reportaje y ahora esto, la gente nos conoce. Bueno, pues a ver si cuando vayan a donde tú trabajas, a ese establecimiento, pues ya te empiezan a llamar por el nombre de la telenovela, que eso ya será muy buena señal. Sí, sí, muchas veces me lo han dicho. Bueno. Desde el reportaje. Ahí está, bueno, muchas gracias y nada, que vaya bien el trabajo viene ahora, que es bastante duro, ¿eh? Claro, y si no, rastréis alguno de los de por aquí y que se vayan a echaros una mano. Eso. Ahí con el montaje. Bueno.